Bueno, pues buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estéis escuchando. Bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente it-latino.net, it-spain.net y Open Expo, la mejor feria, la mejor conferencia, perdón, de Europa, al menos que yo conozca, sobre software open source. Es en junio, ya se acerca, así que estaros atentos. Yo soy Daniel y estaré desde aquí, desde tecnowebinars.com de IT Latino, estaré un poco coordinando y moderando el webinar de hoy, desde aquí, desde San Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, en España. Os doy un par de apuntes logísticos rápidamente. Ya sabéis que el webinar se está grabando y recibiréis todos la grabación del mismo. Tendremos unos 40-45 minutos de presentación y posteriormente os invitamos a todos a participar en la mesa redonda con el presentador, el panelista de hoy, ¿eh? Seguro que la conversación puede ser muy interesante. Bueno, seguimos un poco en la línea de escuchar a CIOs, a CEOs, a responsables de tecnología de grandes corporaciones, tanto de España como de Latinoamérica. Y hoy, ya sabéis, tenemos a Javier Pozo Ungidos, ahí le veis, seguro que puede saludar y además le vamos a empezar a escuchar. Hola Javier, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Fantástico, te escuchamos perfecto. Él está en Madrid y, como ya sabéis, pues es el CIO de Universia, de Santander Universidades. Y bueno, nos va a explicar un poquito su experiencia, su presentación, como sabéis, es Evolución y Revolución, la perspectiva del CIO. Así que nada, no te robo más tiempo, Javier. Todo tuyo, te veo hasta al final en la mesa redonda. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Como decía al principio, un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, intentaré que la conversación sea al final dejar un espacio para charlar con vosotros. Así que reservar esos 15 o 20 minutos que comentábamos antes para que podamos compartir experiencias y conversar un rato. Bueno, cuando me ofrecieron la posibilidad de realizar este webinar, en la función CIO, que como sabéis, y si no, bueno, dedico un breve minuto a contar lo que solemos hacer con las personas que tenemos este cargo, este puesto, decidí enfocar la presentación en base a mi experiencia personal, a cómo desde mi punto de vista, pues en este momento de transformación que tanto escuchamos en las organizaciones, cómo desde esta función lo soportamos e intentamos dar cabida a las necesidades de negocio, de innovación y de transformación en general, ¿no? De todas nuestras organizaciones y empresas. El CIO, luego lo comentaré más en detalle, es una función, no lo digo porque yo tenga esta función, sino porque lo creo que es así realmente. Es una función clave en estos procesos de transformación porque casi es una pieza que está en medio de las decisiones, de los sistemas que hay que transformar, de cómo invertir, y yo creo que es un buen agente de cambio que conviene que sea un actor fundamental en este proceso, ¿no? Bueno, por mi lado, como digo, intentaré basarme y contar en base a mi experiencia, ¿eh? Intentaré huir de la teoría, que imagino que temas específicos técnicos y teóricos pues los podéis encontrar por internet y aquí pues pienso que lo que yo os puedo aportar es una experiencia personal de primera mano, sincera y en base a eso también que me preguntéis y os pueda por lo menos dejar dos o tres ideas interesantes como feedback final, como algo que llevaros después de esta horita que vamos a pasar juntos. Bueno, sin perder más tiempo paso ya a la primera slide. Bueno, me he decantado por elegir esta, porque en efecto pienso que dentro de nuestro planeta, nuestra historia como civilización, como especie, creo que es el momento más interesante y más apasionante que hemos vivido hasta la fecha, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque están sucediendo un número de transformaciones y de cambios en la forma en que nos relacionamos, en que se hacen negocios, en las organizaciones, en la sociedad. A una mayor velocidad que en cualquier otro momento de la historia, ¿no? Y seguramente vosotros que estáis de un modo u otro en el sector tecnológico,
lo estáis viviendo también en la misma medida, ¿no? Es difícil saber a dónde nos va a llevar toda esta transformación, todo este momento de cambio. Y la verdad es que parece que nos está afectando a todos los niveles, ¿eh? Yo decía antes, como sociedad, como organizaciones, como negocios, la forma en que nos relacionamos, cómo nos comunicamos, y realmente todos los expertos coinciden en que si no está sucediendo ya esa transformación en el sector en el que trabajamos, va a suceder muy, muy en el corto plazo, o incluso yo añadiría que si esa transformación no sucede, yo me cuidaría mucho de participar en un sector que no, o en un área que no esté teniendo estas conversaciones de manera intensa, porque seguramente sea un sector que o va a desaparecer o deja de tener interés, ¿no? Entonces, más allá que ver si las preguntas son si nos va a afectar este tsunami que a veces nos referimos, ¿no?, en cuanto a la digitalización, la transformación, es más el cómo y el cuánto nos va a afectar, ¿no?, a nuestro espacio. Y como responsables de tecnología, creo que es nuestra función, lo primero, hacernos estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar como organización? ¿Cuánto? ¿En qué medida? ¿Cómo nos vamos a anticipar a estos cambios? Y también os diría que hagáis este mismo análisis también a vosotros mismos como profesionales, porque tal y como yo he vivido en mi experiencia personal, al final, bueno, podéis imaginar, las organizaciones somos personas y ser capaces de liderar estas transformaciones también viene dado porque seamos capaces de hacerlo en la escala que más podemos controlar nosotros, que es precisamente nuestro propio yo, ¿no? Nuestro círculo de acción más corto, en qué medida estamos dispuestos a desaprender lo que hemos aprendido hasta ahora y hacer las cosas de otro modo para que, partiendo de nosotros mismos, seamos capaces también de transmitirlo y de liderarlo en nuestras organizaciones, ¿no? Bueno, os doy unas pinceladas sobre mí. Bueno, me considero un poco un rara avis, un personaje un poco extraño dentro de la tecnología porque llevo más de 15 años en la misma organización, lo cual es bastante particular. En general, en el sector de la tecnología suele haber muchísima rotación, como sabéis, y es raro que encontrar perfiles como el mío, por lo menos en base al círculo que yo más conozco, ¿no? Bueno, tengo mis motivos, ¿eh? Esto tiene una justificación. La verdad es que entré muy, muy joven tengo ahora 42 años, entré apenas con 24, 25 en el grupo Santander. Pasé por un par de años en empresas de consultoría aquí en Madrid. Y la verdad es que desde mi entrada en el grupo Santander, pues he tenido un crecimiento muy interesante. He podido ir pasando por varios puestos, desde prácticamente ser analista programador, jefe de proyecto, participé en el lanzamiento de Universia como organización en varios países en Europa y en América. Y bueno, por cambios que fuimos teniendo, pues fui ocupando posiciones cada vez de más relevancia, de más gestión, hasta el momento actual en el que la gestión de Universia y Santander Universidades la estamos haciendo a nivel de tecnología y operaciones de manera conjunta. Y yo ocupo, como indico ahí, pues la función de CIO, ¿no? CIO en el sentido de manejar todos los sistemas que tenemos en producción y liderar un poco estos cambios y estas transformaciones que estamos llevando a cabo desde dentro del área y en dentro de este vertical de universidades y más a gran escala dentro de todo el grupo Santander, ¿no? Bueno, creo que si tengo que citar algo que me recuerda a menudo y que hablo con amigos y compañeros con respecto al momento en que yo llegué a Madrid, yo en aquel momento, como os decía antes, era muy jovencito, 20 años menos, pero sí que hay un paralelismo de aquel momento con el actual porque veo que hay una gran voluntad de hacer las cosas distintas. En aquel momento recordaréis que era el momento de las .com, el auge de los e-commerce. Prácticamente todas las organizaciones querían tener marketplaces, querían tener tiendas en internet, explorar ese sector, a empezar a hacer pruebas con los móviles. Entonces había un clima de mucho movimiento, ¿no?, de mucha voluntad de transformación, y creo que ahora estamos en un momento similar, a otra escala, porque ya el mundo digital es una realidad, por supuesto, pero estamos de nuevo en ese momento en el que parece que hay una demanda a todos los niveles de tecnología, de plantear las cosas de otra manera, y
creo que dentro de que es un momento complicado y de cierta locura, entre comillas, para las personas que nos gusta la tecnología y que nos dedicamos a esto, pues también es un momento de muchas oportunidades. Javier, ¿estás en la bola del mundo? Todavía vemos la bola del mundo. No sé si has pasado de diapositiva. Ahora sí. No, ahora la salté. No sé si la estáis viendo ahora o... Ahora sí lo vemos, ahora sí lo vemos, ahora sí lo vemos. Vale, ok, se había quedado como paralizado. Adelante. Disculpadme, igual fue fallo mío, pensaba que sí que la había pasado. Y bueno, como os digo ahí, más que los cursos y la formación que tengo, sí que quería transmitiros la importancia de esto que pongo más abajo, ¿no? Creo que es fundamental ahora, en este momento en el que todo está cambiando, que tengamos esa chispa de curiosidad, de ser inquietos, de no acomodarnos en un estatus, en una situación a la que hayamos podido llegar, porque creo que lo único que es seguro en estos momentos es que vamos a tener que reinventarnos casi cada 2-3 años, os diría, por lo que seguramente lo que hayamos aprendido hasta ahora, más que nada nos sirva como palanca para seguir aprendiendo y seguir haciendo cosas, ¿no? Pero no nos podemos conformar con todo lo aprendido hasta ahora. Os pongo aquí varias portadas de libros para profundizar un poco en este tema de la transformación, ¿no? Aquí estáis viendo varios títulos, creo que se ven bien todos ellos. Son libros que yo he particularmente leído, que me han gustado, los dejo también como referencias. Algunos de ellos los citaré un poco después, pero básicamente podéis ver que tenemos, tanto en temas específicos de tecnología, de datos, de innovación, de cultura digital. Bueno, parece que todas las áreas relacionadas con la tecnología están ahora mismo en un momento de eclosión, de rehacerse, de reinventarse, por lo que sí que si todos estos libros no os suenan o incluso no los habéis leído, os recomiendo que vayáis haciendo acopio de ellos, porque más allá de que los podáis aplicar en vuestras organizaciones, sí que os dan un background de cultura digital que os va a generar ese puntito de inquietud y curiosidad que citaba antes, ¿no? Decía que vivimos un momento de locura y es cierto que si nos quedamos parados, creo que como profesionales la ola nos puede llevar por delante. Entonces, es nuestra responsabilidad estar continuamente leyendo, informándonos y ver cómo todos estos libros, blogs, información que podemos encontrar por ahí, la podemos aplicar de nuevo, tanto a nosotros mismos como a nuestras organizaciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Teniendo en cuenta toda esta gran cantidad de conocimiento, de información, todas estas áreas de la tecnología que están transformándose, cambiando, y además las propias organizaciones demandando de nosotros que de algún modo lideremos y que propongamos, ¿no? que seamos proactivos en esta transformación. Pues bueno, yo, de nuevo, hablando de mi caso particular, os podéis imaginar que he participado en muchísimos proyectos, he tenido varios jefes, he atravesado buenas épocas, malas, otras regulares, he podido poner en marcha estrategias, he sufrido reestructuraciones, bueno, de todo un poco, ¿no? ¿Y cómo podemos lograr sobrevivir, ¿no?, en este escenario y además de sobrevivir, crecer como profesionales, ir ganando cada vez más valor? Pues, de nuevo, con el esfuerzo, siendo resistentes, formándonos continuamente y de verdad, es la única manera que se me ocurre para deciros cómo ser dueños un poco de nuestro propio destino y de cómo liderar esta transformación que tanto demanda de nosotros, ¿no?, como personas y como profesionales. Bueno, he puesto esta slide de una película que seguramente conoceréis, que es Matrix. La utilizo como metáfora a veces para representar cómo el protagonista en esta película, que como conocéis todos es Neo, llega un momento dado en una de las películas de la saga que explota, ¿no? Casi es una implosión, ¿no? Y lo utilizo para referirme también a esa transformación como profesional a la que antes hacía referencia y que al final exige lo mejor de nosotros mismos y que consigamos sacar todo lo que tenemos de dentro de nosotros en base a ese esfuerzo y a esa voluntad personal de transformación y de hacer las cosas de otra manera, ¿no? De no conformismo, digamos. Entrando un poco en la función CEO que os citaba antes, de nuevo utilizando un paralelismo, una metáfora, yo suelo usar también esta slide que veis aquí, que representa cuerdas en diferentes niveles de tensión, porque al final, antes os decía que la posición CEO
tiene una labor de enganche y que os diría que se puede visualizar, por un lado, entre lo que espera la organización ser en el futuro en cuanto a tecnología y lo que es en el presente. Entonces, ese vínculo, esa unión entre lo que somos y lo que queremos ser, ese acompañamiento es fundamental en la función del CIO, ¿eh? Sobre todo porque, insisto, todas estas decisiones llevan aparejada una estrategia tecnológica por detrás, ¿no? Como CIO, en esta función, tenemos que ser capaces también de comunicar y de trasladar todas las posibilidades que la digitalización ofrece a los verticales de las organizaciones, a los productos, pero también a las áreas puras de soporte. Y aquí me refiero a áreas como puede ser finanzas, asesoría jurídica, etcétera, ¿no? Creo que también ahí ser capaces de transformar, de transmitir esta voluntad de cambio y ser propositivos tanto en la parte vertical, donde parece que siempre tiene más sentido, ¿no? En la parte pura de negocio, como en los horizontales, es una responsabilidad fundamental del CIO para ganar empoderamiento y valor en esta función transversal y de enganche, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de las cuerdas, a estas tensiones que tenemos que gestionar en nuestro trabajo diario como CIOs, os diría que quizá las que están ahora más, o personalmente yo tengo más encima de la mesa, es, bueno, ¿cómo manejamos esa tensión que, por un lado, nos estiran de un brazo diciendo que tenemos que innovar y cambiar y hacer las cosas de otra manera, tanto en tecnologías como en modos de trabajo, pero, por otro lado, teniendo cuidado con los sistemas que ya tenemos en producción, ¿no? Las grandes organizaciones o las empresas que ya tenemos una historia, empezamos con un... no empezamos de la nada, como las startups, ¿no? Entonces, aquí se añade el puntito de complejidad de transformar el barco mientras el barco está en movimiento, ¿no? Y eso genera una tensión entre el futuro y el presente que no siempre es fácil de manejar, pero bueno, que tenemos que darla como algo que forma parte de nuestro trabajo. Tenemos también tensiones entre ser ágiles, hacer las cosas más deprisa, pero a la vez seguir siendo fiables. Y entenderéis también que en una organización como la mía, en un banco, esto cobra especial relevancia. Por otro lado, volviendo al tema de los productos y los negocios, tenemos que intentar estar más cerca de los clientes, dar autonomía al desarrollo de producto, pero también bajo un modelo de gestión y de gobierno, ¿eh? Por un lado, autonomía, tirando de un brazo, como decía, y por el otro lado, tenemos la tirando del otro, no olvidarnos de los problemas y riesgos que podemos tener encima si no llevamos a cabo un correcto gobierno, ¿no? Evidentemente, estos niveles de tensión cambian dependiendo del tipo de organización, si está más regulado o menos, el tamaño de la organización, también el grado de madurez que tiene cada compañía, por lo que seguramente las experiencias que pueda tener un CIO en un área, bueno, no son siempre las mismas que tendrá en otra distinta, por lo que yo os diría también que en esta función, desde mi punto de vista, en esta evolución y revolución, es fundamental que el CIO sea muy flexible, muy líquido, también que decimos a veces, ¿no? Que sepa adecuarse a las demandas de la organización para ver cómo enganchar con ella y sacar el máximo partido a la función y a las posibilidades que trae la tecnología a las compañías, ¿no? En esa función de enganche. Por eso, unida a esta slide de las cuerdas, suelo mostrar también esta otra, que... más que manejar o que intentar suprimir las tensiones, tenemos que ver esta posición como una polea, ¿no? Es decir, de intentar aprovechar esa tensión para que los pesos se muevan mejor y de manera más ágil, ¿no? Hay un documento de Gartner que en algún momento os puedo compartir porque es un documento público, en el que habla de que un CIO, cuando entra en una nueva organización, lo primero que tiene que hacer es validar, bueno, plantean como un pequeño esquema en pasos, ¿no? Pero me parece interesante revisarlo de vez en cuando porque, aunque llevemos ya un tiempo en una determinada posición, tener esa mirada fresca y nueva es interesante. Entonces, ver la organización, aunque llevemos mucho tiempo, como si fuésemos una persona recién aterrizada, creo que tiene mucho interés. Y os digo esto porque en este modelo de Gartner nos vienen a decir que lo primero que tenemos que hacer es entender por qué quiere la compañía transformarse. Si es una voluntad de costes, si es una voluntad de buscar una ventaja competitiva, es un tema de estrategia.
es por un asunto de control. Entender esa visión que pueden tener el comité de dirección más alto nivel nos puede servir a que ese CIO flexible, ese CIO líquido que os decía antes, sepa adecuarse a lo que, o sepa comprender qué espera la dirección de la organización, y luego, comprendiendo cómo está la organización, pues podamos hacer ese análisis gap, ¿no? De diferencia entre lo que queremos ser y lo que somos. Fundamental también en este análisis, y así lo cita Gartner, tener la visión compartida y comprada por los principales stakeholders, por el comité de dirección, y luego crear un plan, ¿no? Entre lo que somos y lo que queremos ser. Evidentemente, si la organización es grande, empezar con todo ello a la vez es una locura, y Gartner nos recomienda empezar siempre con un determinado producto, un MVP que podamos testear y mostrar las bondades de hacer las cosas de otra manera, digamos, sin afectar a los negocios en producción, ¿no? Que, como os decía antes, era una de las tensiones que teníamos encima de la mesa. Y comunicación y comunicación, importantísimo en cualquier sector ahora. Ya no vale, voy a decir una obviedad, ¿no? Pero este modelo que teníamos antes, que casi la tecnología era un centro de costes, era casi como un mal necesario, ahora es un factor estratégico. Entonces, si nuestra organización todavía no está ahí, tenemos que ser capaces de que lo comprendan, y esto se consigue pues con pequeñas pruebas, pequeños productos que podamos lanzar, donde mostremos la agilidad, la cercanía al cliente, la posibilidad de generar escala a futuro, bueno, todo este tipo de cosas que ahora concretaré más adelante, ¿no? Y, bueno, en este acompañamiento, en esta comunicación que os decía constante al comité de dirección, yo suelo decir que la transformación es un viaje, ¿no? Un viaje en el que todas las personas de la organización, un viaje que emprendemos juntos, que no solo emprende tecnología, porque realmente una transformación no es algo que yo lo tome del mercado, lo ejecute, tenga un principio, un fin, sino que es más bien un camino, es algo que debe estar en el ADN de la organización, es un trayecto que tenemos que recorrer juntos en nuestro día a día y donde todos los departamentos tienen que trabajar como equipo. Cuando comentaba que el CIO es una palanca importante en este viaje, por supuesto que lo es, pero es un viaje que jamás puede emprender solo, no tendría ningún sentido, ¿no? Dentro de estos viajes, por citar algunos, sin voluntad de entrar en temas demasiado técnicos, que como os decía al principio, hay gente muchísimo más experta que yo y a la que podéis acudir, sí que, por citar los grandes viajes, los grandes caminos que entiendo que en esta transformación como organización tenemos que abordar, el primero sería el estar cerca del usuario, ¿no? Todo, absolutamente todo lo que hacemos en las organizaciones está centrado en él, y ahora construcción de productos sin que estar centrados en ellos no tiene ningún sentido, ¿no? Pero también, no solo por estar cerca de los clientes, sino también por temas de coste y eficiencia. Yo que ya tengo muchos años en el sector, he visto, podéis imaginar, de todo, ¿no? Productos que hemos creado porque había un sponsor muy, muy potente que los promocionaba, y luego que a lo mejor el enganche en el mercado no era tan bueno como se pensaba. Entonces, ahora sí que creo que es fundamental, y así lo ha demostrado, bueno, los principales players tecnológicos ahora que tenemos en el mercado, que hay que estar cerca del cliente, pegado a su interacción con nuestros canales, preguntándole lo que quiere, predecir en base a los datos lo que puede querer en el futuro. Y es cierto que esto en las organizaciones, de nuevo, genera una cierta tensión, ¿no? Porque nos requiere, y no hablo solo de tecnología, hablo a todos los niveles, una cierta humildad. Y esa humildad me refiero a que no basta con pensar que somos expertos en nuestra materia, en el negocio, en la tecnología, sino que tenemos que ser capaces también de ser humildes, de romper esa prepotencia que a veces podemos tener y de estar más cerca al usuario, hacer entrevistas, preguntar, y a medida que vamos liberando productos, ir preguntando e ir corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Creo que esta forma de hacer las cosas ha venido para quedarse, y de verdad no, creo que es algo que no debería ser negociable, ¿no? En una organización que desarrolla producto digital. Por supuesto, y esto lo veréis en todas las presentaciones de hace varios años, la agilidad. Y la agilidad tecnológica, pero también desde el punto de vista de negocio. De nuevo, esto supone ciclos más reducidos,
nos supone estar de nuevo muy cerca del cliente, muy cerca de las áreas de negocio y que trabajemos en conjunto. Al final, la agilidad no es solo tecnología, es más una filosofía de trabajo, es que los equipos de tecnología de negocio, todos los equipos que tienen que ver con un producto estén juntos y que sean capaces de reaccionar a la velocidad que nos están demandando desde el mercado o en nuestros clientes. De nuevo, aquí tenemos la gran tensión entre cuando desarrollamos productos ágiles en este mecanismo de entrega continua, tenemos que buscar un balance correcto entre cómo manejar los entornos en los que no podemos cometer fallos o los riesgos tienen que ser mínimos, y ahí pues hay que hacer todas las validaciones en las puestas en producción que sean necesarias, pero también en el otro lado, si son entornos más controlados o digamos que el riesgo es menor, creo que también es interesante llevar esas dos velocidades en la tecnología. Por un lado, entornos en los que sí que hace falta mucho control y podemos hacer pocos experimentos, pero luego arriesgarnos también a trabajar en otros entornos en los que la agilidad, pues seamos capaces de transmitir también a la dirección en que los errores son posibles y si suceden, los iremos corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Va a ser siempre complicado llegar a un término medio. Lo que yo creo que tenemos que intentar es manejar la tecnología a varias velocidades, ¿no? En base a, como os decía, a la criticidad o a la madurez de los productos que estamos entregando. De nuevo, unido a la agilidad, creo que todos estos, la cercanía al cliente que citaba antes, la agilidad, sin estar en un entorno en nube, creo que son muy difíciles, es muy difícil de abordar. Y no hablo de moda, hablo de que todo lo que nos permite las clouds públicas en cuanto a automatización, en cuanto a centrarnos realmente en lo que nosotros como organizaciones somos diferenciales, que es el conocimiento de nuestros clientes, nuestro sector en particular, y toda la parte más de gestión de infraestructuras, optimización de sistemas, etcétera, pues intentar ir a un modelo en el que esté todo automatizado y controlando, ¿no?, las dependencias que podamos tener de los proveedores de cloud, pero pensar en este tipo de esquemas sobre entornos tradicionales de data center cada vez cuesta más comprenderlo y justificarlo, ¿no? Por lo cual yo creo que realmente la nube es casi es la base sobre la que vamos a construir todo lo demás a nivel de tecnología, ¿no? En cuanto a ecosistemas, también nosotros estamos explorando muchas iniciativas en tecnología en este ámbito y es relacionado también, antes hablaba de la humildad, ¿no? El comprender que desde nuestra organización no vamos a ser capaces de producir todas las innovaciones que requiere nuestro cliente. Entonces, bueno, ¿cómo aprovechamos el talento externo, ¿no? ¿Cómo hacemos para exponer nuestros principales activos? Y cómo definimos lugares donde haya interacciones de valor entre los principales actores, ¿no? Y hablo de otras startups, otros stakeholders que pueden no tener la escala que tenemos nosotros tan grande, pero que son capaces de innovar más rápido. Entonces, aquí de nuevo entran decisiones a nivel de estrategia de tecnología que nos tenemos que plantear y donde la tecnología es fundamental, tiene que estar interiorizada, ¿eh? Porque entrar en este terreno de los ecosistemas hace que las reglas cambien. Tenemos que ser capaces de compartir el valor, los modelos de negocio son distintos. Digamos que va a haber la tarta, habrá que repartirla entre más participantes y de nuevo son conversaciones de tecnología y negocio súper interesantes que habilitan o que son posibles solamente si vamos también a un desarrollo progresivo sobre APIs y microservicios, ¿no? A ver, es evidente decir que desarrollar con arquitecturas de microservicios cuando se empieza de cero es mucho más sencillo y quizá cuando tenemos sistemas legados, sistemas legacy, pues las cosas se complican mucho. Yo os diría que si es vuestro caso, si partís de sistemas legados como nos ha sucedido a nosotros, lo ideal sería empezar haciendo, bueno, un mapa de todas las aplicaciones que están bajo vuestro control. Ver un poco las interconexiones, qué piezas ya se están reutilizando a día de hoy y poco a poco tener dentro de vuestros planes pues un proyecto, un plan para desacoplar los microservicios y APIs que puedan tener más valor, ¿no? Evidentemente todo esto no se puede hacer a la vez porque, como os decía,
bueno, es evidente que tenemos el barco en funcionamiento y es complicado reconstruirlo entero mientras sin parar la maquinaria, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir tomando decisiones que son importantes a nivel de tecnología. Os diría que quizá las piezas con más valor de negocio, las piezas de software, deberían ser de alguna forma encapsuladas para que puedan ser reutilizadas tanto dentro de la organización y quién sabe si a futuro también desde fuera, si decidimos abrir nuestras APIs, nuestros sistemas a terceros. Y las piezas de menos valor o de menos valor para el usuario final, y ahí hablo ya de sistemas pesados tipo mainframe, etcétera, bueno, quizá encapsularlos en torno a través de APIs y centrarnos en trabajar en otros niveles de por encima, donde quizá el usuario final es donde vea más valor, ¿no? Creo que sería muy complicado para un usuario bueno, transmitirle que has hecho una gran migración, una gran transformación en un sistema de back, si para el usuario no hay ningún valor añadido, ¿no? Entonces, de nuevo, ver en qué, dónde dedicamos nuestro presupuesto y cómo cada vez centrarlo más, ¿no?, en el usuario final y cómo hacer que todos estos sistemas de los que dependemos, al final, conseguir que estén más o menos controlados, pues diría que, bueno, a través de APIs podamos atacarlos y trabajar contra ellos, pero que quizá ver con la dirección en qué lugares dentro de las diferentes capas de la tecnología debemos trabajar para ofrecer más valor al usuario final, ¿no? De nuevo, fundamental en todos los sectores ahora mismo es la parte del tema de los datos, ¿no? Los datos, no porque almacenarlos sin más, sino porque en los datos tenemos que basar todas nuestras decisiones, y no solo de tecnología, insisto, decisiones de negocio. Tenemos que ser capaces de que las mejoras, los evolutivos, las decisiones de crear nuevos productos estén siempre basados en datos. Y esos datos, basados en hechos. Y los hechos en el producto digital son los datos. Es toda la huella, toda la traza que nos deja el usuario cuando interacciona con nosotros. Y, de nuevo, aquí tenemos un gran reto, ¿no? Ser capaces de encapsular toda esta información, guardar los datos históricos, comprender comportamientos. En base a los datos presentes, ser capaces de disparar eventos, alertas, dependiendo de los casos. Y también de cara a futuro, crear algoridmos que predigan comportamientos, que anticipen necesidades. Creo que va a estar, bueno, encima de la mesa de cualquier comité de dirección en el que no lo esté ya, ¿no? Aquí estamos nosotros también trabajando muchísimo y de nuevo, no es un tema tecnológico, es estratégico, a nivel de tecnología y de estrategia como organización. En estos escenarios en los que guardamos tanta información de los usuarios, en los que nos atrevemos además a exponer servicios afuera, a llevar nuestros sistemas a la nube, qué duda cabe que todo este viaje hay que hacerlo reforzando la seguridad. Os diría que a nivel de inversión, por lo que yo leo y hablo con otros compañeros en la industria, no solo en banca, sino también en otros sectores, casi os diría que la misma inversión que se está haciendo a nivel de transformación de los sistemas, casi en la misma medida se está haciendo en cuanto a ciberseguridad. Aquí entraba de nuevo lo que os decía antes de las cuerdas, ¿no? Las tensiones. Por un lado, tenemos que hay una necesidad de abrir las puertas, de generar más datos, pero por otro lado, esto supone que la ciberseguridad se empieza a tener más agujeros, ¿no? O más lugares en los que tenemos que poner foco y vigilar. Por lo que, insisto que es sano también que si una de las partes invierte mucho, tenemos que también ser capaces de invertir en la otra, ¿no? Si no, nos quedaría la foto un poco desbalanceada. Ahora, si bien históricamente la seguridad se vio casi como un silo dentro de las grandes organizaciones, poco a poco estamos haciendo esfuerzos porque entren dentro de los modelos de integración continua, de agilidad, cada vez más a la izquierda, ¿no? Cada vez más en la parte de desarrollo y no esperar a gestionar la seguridad cuando ya tenemos los sistemas en producción o cuando ya tenemos el problema por una intrusión o por algún problema de ciberseguridad encima de la mesa, ¿no?
Bueno, hemos hablado mucho de tecnología, pero yo os diría que lo fundamental en estos viajes es viajar de la mano de las personas, ¿no? Construir un gran equipo. Un equipo, como pongo aquí también y como acuñó Gartner, un equipo con diferentes facetas. Y aquí me gusta este símil que hace Gartner entre cuando habla del bimodal IT, que es esas dos velocidades que hablábamos antes de la tecnología, la velocidad que requieren sistemas más consolidados, que sobre los que residen negocios más asentados, y la necesidad de hacer las cosas de otra forma y de ir más deprisa. Y ellos hablan de que, en general, la gestión de los sistemas clásicos, ellos lo visualizan como que son más, es un equipo de IT más formato samurái, ¿no? Muy estrictos, organizados, jerárquicos, etcétera, ¿eh? Casi como un ejército. Y quizá estos equipos ágiles en los que se requiere una integración continua, un despliegue continuo de software casi a diario, los visualizamos más como personas más anárquicas, más creativas, más ágiles, que ven más oportunidades que riesgos, etcétera. Y crear un lugar de trabajo en el que ambos tipos de personas puedan convivir y aprender los unos de los otros, creo que es un ejercicio súper sano, ¿no? Yo sobre este tema del bimodal IT he escuchado también ya que hay críticas, ¿no? Que incluso se dice que hacen falta más de dos velocidades, que casi cada producto, cada servicio, cada entorno, cada sistema que manejamos debería tener una velocidad propia. Y yo estoy de acuerdo con esto, ¿eh? No, a veces tendemos a generalizar y ni creo que todas las organizaciones estén llenas de samuráis ni todas de ninjas. Y al final generar esas conversaciones en las que perfiles, personas con diferentes visiones de la tecnología es lo que hace que podamos aprender y que la organización tire para adelante y mejore, ¿no? Por lo que sí que os diría que más que una organización a dos velocidades, insisto, pensaría en organizaciones a N velocidades, ¿no? Que no nos dé miedo incluso verlo de esta manera. Tenemos que acostumbrarnos a entornos en los que estamos transformando muchas cosas y a veces tenemos que ser capaces de manejar esta tensión, este estrés, situaciones a veces algo caóticas, porque si nos vamos a un entorno en el que todo está controlado, va a ser imposible transformarse, ¿no? Esto es una obviedad. Y unido con el viaje con las personas es el viaje a la cultura, ¿no? De esto también se habla mucho. Entre los libros que os recomendaba antes hay alguno que he centrado en este tema, y es cómo hacemos para retener el mejor talento, ¿no? Cuando todas las organizaciones además buscamos personas con un perfil determinado, perfiles técnicos, perfiles capaces de comunicar, bueno, crear una cultura idónea es un factor crítico de éxito en las áreas de IT, ¿no? No basta con un buen salario, como sabéis, hay que cuidar a las personas, preocuparnos por el desarrollo, construir un entorno donde puedan explorar y desarrollar su máximo potencial. Y, de nuevo, tenemos que tener una organización ágil y flexible para que los mejores talentos puedan reubicarse con más o menos rapidez, teniendo en cuenta, de nuevo, que, bueno, al final lo importante serán los proyectos y que las cosas vayan saliendo, pero bueno, que no encasillemos a las personas y como pasaba hace años, pues tuviésemos a personas durante mucho tiempo porque no éramos capaces de ubicarlas o de trabajar en su potencial y en su desarrollo, ¿no? Y por último, lo he comentado varias veces, la única forma que se me ocurre o que yo he sabido trabajar, ¿no? en todo este viaje es empezar por transformarnos a uno mismo, ¿no? Quizás es un poco un punto de vista algo filosófico, no voy a daros una sesión de mindfulness ni nada parecido, ¿eh? Pero sí que lo veo importante, ¿eh? Y perdonad que haga aquí un inciso porque creo que es necesario como profesionales que tengamos lo que llamo yo el liderazgo personal para desaprender lo que hemos aprendido, siempre que sea necesario, por supuesto, que reinventemos lo que hemos trabajado hasta ahora, a nosotros mismos, que no nos agarremos a una manera de trabajar y a unos sistemas ya creados, a unos equipos, y que miremos o intentemos mirar al menos, ¿no? No siempre es sencillo, pero intentemos mirar los problemas, las situaciones en términos de oportunidad, ¿no? Con esa mirada fresca, como si acabásemos de aterrizar en la organización o como si fuésemos unos jóvenes recién salidos de la universidad, ¿no?
Seguramente en este viaje interior, en esta exploración personal, nos chocaremos también con estas tensiones, ¿no? Aquí las tensiones será el ego, será el miedo a lo desconocido, a romper nuestras zonas de confort, a la inseguridad de estar con personas que saben más que nosotros. Bueno, quizás sea el viaje más duro de todos, ¿no? Este viaje personal, pero también os digo que es el que, si se supera, va a ser capaz de habilitar todos los demás que citaba anteriormente, ¿no? Y bueno, por último, he puesto aquí este foco, no sé si se ve bien. Creo sí, que perfecto. Sí, es clave, una vez hecho todo este análisis de las tecnologías, de lo que demandan las organizaciones, de nosotros mismos, creo que también internamente tenemos que luego hacer un análisis inteligente me refiero, ¿no? Análisis inteligente de no dejarnos llevar por una locura y de intentar hacer todo a la vez y en el mismo momento y con los mismos recursos y bueno, sería un gran error, ¿no? Cuando pongo foco, al final se trata de decidir, teniendo en cuenta que dinero y tiempo es una lástima, ¿eh? Pero son finitos ambos, entonces elegir bien las guerras en las que nos metemos es fundamental y por eso pongo este tema del foco, para que elijamos bien, de nuevo, en base a lo que demanda la organización, nuestro perfil como responsable de tecnología, presupuesto disponible, y con todas esas variables, veamos dónde ponemos todo el esfuerzo y no deberían ser más de 3 o 4 cosas, ¿eh? No podemos hacer, como decía antes, todo a la vez. No tengo mucho más. Quería ahora dejar este espacio 10-15 minutos que tenemos para hablar con vosotros, así que me callo un rato y os escucho. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Muy interesante lo que nos has explicado y efectivamente, bueno, pues os animamos a participar ahora con Javier aquí en la mesa redonda a partir de lo que pues ha comentado. Podéis participar directamente vía micrófono accionando el botoncito levantar mano, que aparece ahí como un iconito. Levantar mano en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micrófono. Preferenciamos un poco las intervenciones que queráis tener directamente vía micrófono. Tenemos, bueno, pues unos 15 minutos porque Javier luego se tiene que ir a otra reunión. Entonces, os recuerdo, accionáis el botoncito, el iconito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Y yo os voy abriendo el micrófono según vayáis pidiendo la vez. También por el chat, pues si queréis comentar algo, pues lo podéis hacer. Venga, animaros ahora que está Javier aquí. Importante, ni se ve la webcam y tampoco decimos vuestro apellido. Os damos solo el nombre, con lo cual nadie sabe, a no ser que lo digáis vosotros, quiénes sois ni de dónde llamáis, ¿eh? O sea, discreción total, que siempre es importante. Muy bien, Javier, antes de nada y antes de empezar, me gustaría que nos hicieras un breve resumen, digamos, porque todo el mundo tiene claro qué es Banco Santander, es un banco, esencialmente. Lo que a lo mejor no todo el mundo tiene claro es qué hace tu departamento o tu grupo de empresas o tu empresa, que es Santander Universidades. Sí, mira, Santander Universidades es el departamento dentro del Grupo Santander que, bueno, maneja todo lo que es el negocio bancario con el segmento de los universitarios y con las universidades como institución, ¿no? En el caso de Universia somos una sociedad participada por el grupo, pertenece al grupo Santander, y en nuestro caso nuestra oferta de productos no es financiera, es una oferta que llamamos no financiera y principalmente centrado en tres ámbitos. Por un lado, orientación universitaria para los jóvenes, empleo y, por último, ayudar a las universidades también en estos procesos de transformación digital, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, en nuestro caso, en el área en el que trabajamos en tecnología, damos servicio a las dos unidades, ¿no? Es un poco el trabajo que hacemos. A las dos unidades te refieres a... Sí, tanto a Santander Universidades como a Universidad. El equipo es compartido porque al final manejamos los mismos sistemas y damos soporte tanto al vertical de universidades dentro de Santander como al holding de empresas de Universidad que está en 8 países ahora mismo.
Vale, ¿y qué tipo de proyectos estáis haciendo más desde tu departamento en este año 2019? ¿Qué es lo que más os está preocupando? Quizá la ciberseguridad, toda la parte de la analítica Big Data que has comentado, el tema de blockchain, el tema de experiencia del usuario. ¿En dónde os estáis moviendo más? Pues mira, sobre todo estamos en el desarrollo de producto digital, ¿no? Estamos haciendo una gran transformación en nuestros portales de empleo. Antes lo citaba en la presentación, estamos haciendo bastantes cambios porque tenemos muchos sistemas legados y, de hecho, en los próximos 2 meses espero que todo esto lo tengamos ya en la cloud pública migrado. Y de nuevo, aquí tenemos esta tensión que yo antes citaba de cómo hacer todo esto cuidando la ciberseguridad, ¿no? Entonces, para nosotros la seguridad, el paso a la cloud, el desarrollo de producto digital con todas estas metodologías que antes os comentaba, es quizá lo que más foco nos está llevando en este primer semestre. Muy bien. Mira, tenemos una mano levantada de Elías. Elías, te voy a abrir el micro. Vamos a ver. Te abro ahí el micro. Hola, Elías. Hola, buenos días. Hola, Elías. ¿Desde dónde nos llamas? ¿De qué país? Colombia. Vale, pues adelante. En un banco que tiene de pronto muchas personalizaciones y es un sistema bastante complejo. Y de hecho he tenido la oportunidad de ver algunas implementaciones en algunas entidades financieras grandes que de hecho toman varios años y que he visto cómo pasan a producción, pero sin embargo, o sea, como que uno no alcanza a notar el beneficio en ese momento, o sea, ¿en qué momento podría verse el valor de esa transformación, digámoslo de alguna manera? ¿Y cómo debería hacerse para que fuera, digamos, lo menos doloroso posible? Teniendo en cuenta pues que el cambio es necesario hacerse, pero ¿cuáles serían esas mejores prácticas como para que ese proceso tenga el menor dolor posible en implementación? Mira, creo que es fundamental, lo primero, alinearse con la voluntad de transformación que tenga la dirección, ¿no? De tu organización. Porque esto marca la velocidad que le vas a poder impregnar a tus proyectos y a tu transformación. Si la visión es muy conservadora y de mantener los sistemas como están y de ver cómo va reaccionando la competencia, evidentemente esto pues va a suponer quizá más estar en ver qué hacen los otros, en ir incorporando algún tipo de iniciativa. Pero si es una organización que apuesta por el cambio y que considera que como se están haciendo las cosas actualmente no tienen sentido, no van a durar en el corto o medio plazo, ahí evidentemente pues el riesgo será mucho mayor y sí que tendremos que apostar por una transformación mayor, ¿no? Yo creo que insisto, lo dije antes también en alguna de las slides, es clave hacer un análisis de en qué momento está la organización y luego preparar un plan y que ese plan esté muy, muy alineado y muy comprado, muy bien comunicado, entendidos todos los riesgos por parte de la dirección. Es la única manera que se me ocurre. No creo que haya ninguna fórmula mágica, así que insisto, que se vea que la tecnología es un facilitador y que la dirección marque un poco al ritmo al que debemos ir. Okay, gracias. Muy bien, muchas gracias, Elías. Vamos a ver, os recuerdo si podéis, si queréis intervenir por micrófono, todavía tendremos unos minutitos. Levantáis la mano, accionando el botoncito levantar mano del panel de control y yo os abro el micro. A ver, tengo aquí dos preguntas por escrito. José Antonio me pregunta, bueno, dice: buenas tardes desde Madrid, ¿qué formación o perfil tiene que tener un CIO? Gracias. Buena pregunta. Bueno, en mi caso yo soy ingeniero informático, pero mira, te diría que no creo que sea imprescindible tener una ingeniería incluso, ¿eh? Hombre, entiendo que
por supuesto, ayuda, ¿no? Tener estudios universitarios superiores, alguna formación en algún máster, MBA, etcétera. Pero fíjate, yo hace tiempo que evidentemente tengo una interlocución con los equipos técnicos a diario, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez más, con toda la complejidad que tenemos en cuanto a tecnología, cuesta más estar ser el referente o el experto en, casi te diría, en una sola cosa, ¿no? Entonces, hacen falta muchísimas habilidades. Habilidades, por supuesto, de tener esta interlocución con los equipos técnicos, pero para tener esta interlocución, rodeándote de un buen equipo y teniendo las mejores personas contigo posibles, esa parte te da muchísima seguridad. Luego, ser capaz también de manejar números, ¿no? De evaluar los planes y de cómo vamos a transformar las áreas y los negocios estando cerca de ellos. Pero, de nuevo, para estas funciones sí que te diría que quizá una persona con cualquier tipo de licenciatura o de formación podría ocupar este puesto. Creo que es más importante el tener el background tecnológico, ser capaz de tener comunicación constante con los equipos, tanto a nivel de hacia abajo con los equipos, como con los pares, el resto de departamentos, como por supuesto con la dirección, más que tener un perfil puro de técnico, que quizá eso, con la diversidad que tenemos ahora de perfiles, quizá un perfil puro tecnológico se espera más de una función CTO o de específica de datos, o ingenieros de cloud, arquitectos, etcétera, ¿no? Un CIO, digamos que acostumbra más a conectar y alinear todas las iniciativas en torno a la tecnología que produce una organización, ¿no? Bueno, aquí tengo una mano levantada de Paulette. Paulette, te voy a abrir el micro. A ver. Paulette, tienes que abrirte. Paulette, tienes tú que abrirte el micro porque si te lo quieres abrir, porque me has bajado la mano. Hola, Paulette. Hola, Paulette. Vale, ok, no quiere hacer la pregunta. Si queréis hacer pregunta por micro, todavía tenemos unos minutos. Me levantáis la mano accionando el icono levantar mano y podéis hablar directamente con Javier. Vamos a ver, tengo aquí otra pregunta precisamente de Javier también, de otro Javier. Dice, ¿cómo se delimita el ámbito de responsabilidad entre el CIO y el CTO? Muy, muy buena pregunta, sí, sí. Fíjate, no es fácil, ¿eh? Yo tengo una persona, tengo la función CTO, ahora mismo somos pares en la organización y tenemos esa tensión que creo que es muy sana, además, en la cual, por un lado, la parte más CTO, en nuestro caso, y imagino que luego en cada organización puede ser un poco distinto, está más centrado en arquitecturas, en soluciones tecnológicas de cara al futuro, en cómo incorporar la innovación, hacer pruebas de concepto de diferentes tecnologías y quizá de cómo se operan los sistemas en producción, gestión de incidencias, soporte, contratos en vigor, niveles de servicio. Esa parte cae mucho más en la función CIO, ¿no? Evidentemente hay muchísimas zonas de frontera, ¿no? Creo que en las organizaciones actuales, intentar llegar a un lugar y que te digan exactamente, no, mira, esto es tuyo, esto no es tuyo, esto es mío, muy complicado, ¿no? Tenemos muchísimas zonas grises y ahí es clave la comunicación, ser conscientes de que somos parte de un equipo y creo que sí que hay cosas muy, muy claras, ¿no? Que caen mucho en este rol CTO, otras que también caen en la función CIO, pero hay mucha zona gris, ¿no? Entonces ahí conseguir un buen acoplamiento entre ambas funciones es fundamental. Teniendo en cuenta que además que son dos perfiles que si se acierta en el tipo de personas, son súper complementarios y pueden enriquecerse mutuamente. Bueno, me gustaría saber, Javier, a una persona joven, obviando, digamos, la parte universitaria o que empieza en la universidad haciendo informática o haciendo químicas o lo que sea, o otra carrera de otro ámbito, ¿qué le recomendarías por las necesidades que tú prevés de aquí a 5 o 10 años? Que empiece a programar en Python, que se inicie directamente en sistemas analíticos pues de Google, por ejemplo, para manejar bases de datos y con software que es prácticamente gratuito, aprender a manejarlo. Que empiece a tocar el tema de sensores, de Internet de las cosas, que se meta en blockchain. Si tienes que elegir uno, ¿tú qué le dirías?
Pues mira, buenísima pregunta también, ¿no? Yo tengo sobrinas en edad ahora de universitaria o que están terminando sus carreras y más que, joder, es que es mucha responsabilidad, ¿no? Decirle, oye, fórmate en tal tecnología. Yo siempre les digo que lean mucho, que investiguen también cómo la tecnología va a transformar los sectores en los que ellas piensan que les gustan o que van a trabajar, ¿no? Y mira, tengo una sobrina que está estudiando medicina, otra que está estudiando magisterio, un sobrino que terminó en caminos. Tener esa curiosidad que antes también citaba, ¿no? Esa inquietud, ¿no? De ver, de entender cómo la tecnología puede transformar nuestra pasión, ¿no? Lo que les puede mover a ellas y es más de innato, ¿no? Más de talento natural. Creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos los profesionales, ¿no? Ya no es algo que diga, no, yo es que no soy tecnólogo, bueno, pero investiga, mira a ver cómo puedes transformar y luego si en algún momento piensas que además la tecnología te gusta hasta el punto de ser tú un actor que tome parte, ¿no?, en proyectos de este tipo de cómo transformar ese sector o industria, pues mejor que mejor. Yo, fíjate, me encanta hablar de las profesiones híbridas, ¿no? Ponía por ahí a mí que además me gusta muchísimo escribir, leer. Creo que vamos a encontrarnos en el futuro muchísimas profesiones que son ingenieros y a la vez han hecho arte o escritores y pues tenemos ya, ¿no? Fíjate, los guionistas de videojuegos o hay mil... me gusta mucho pensar en esos cruces entre carreras técnicas y carreras de otro tipo porque creo que van a surgir profesiones de estas que decimos, uy, ¿qué puede suceder en el futuro? Pues seguramente en esa hibridación tengamos muchísimas oportunidades laborales en el futuro, estoy seguro. Bueno, ya sé que te tienes que ir a I5, ¿no? Hemos dicho, establecemos I5 como el final. Bueno, hay dos preguntas que no me gustaría dejar de hacerte. Una es, ¿qué opinión tienes del impacto que pueda tener la computación cuántica de aquí a 5 años? No vamos a irnos a 10, que no se sabe lo que puede pasar. Pero de aquí a lo que tú estás viendo ahí, ¿es algo que realmente crees que te va a impactar en el día a día? ¿O no? ¿No va a llegar? Sí, fíjate, en la medida en la que todo esto aterrice y empecemos a poder utilizar todos estos sistemas, te diría que se nos avecina un nuevo tsunami, ¿no? y de dimensiones impredecibles, porque claro, quizá la capacidad de cómputo deje de ser un problema y tengamos, pues, bueno, capacidad de trabajar, de atacar los productos, los proyectos con una velocidad brutal, ¿no? Nosotros estamos empezando a hablar con empresas, de hecho el Santander salió en prensa, tiene un acuerdo ahora importante con IBM, estamos viendo algunos pilotos y sí que estamos atentos a la evolución en este ámbito, sí, muy atentos. Bueno, y ahí, digamos, estamos aquí en colaboración con Open Expo, ¿vale? ¿Qué opinión tienes del open source, digamos, con la importancia del open source en una estrategia de un CEO, de una empresa tan, tan importante como la tuya? Pues mira, yo soy un enamorado del open source, la verdad. Cada vez más vamos a soluciones abiertas. Intentamos además también en esto que yo citaba antes, ¿no? De abrir también nuestros propios sistemas, por un lado a nivel más bancario, porque nos lo exige la regulación cada vez más. Y por otro lado también porque yo creo que ser capaces de liberar código, de exponer nuestros sistemas para que otros construyan sobre ellos, es algo súper sano y de lo más romántico de la tecnología, ¿no? Y fíjate que todos los entornos ahora de que trabajamos en nube, con esta apertura de APIs, van un poco hacia eso, ¿eh? Sé que hay mucha fragmentación y que luego habrá ciertas piezas, ciertos módulos que pueden ser propietarios, pero al final se está fragmentando tanto el ecosistema tecnológico que van a surgir muchísimas oportunidades para el software libre y en nuestro caso, bueno, tenemos muchísimas tecnologías sobre, y cada vez más te diría, sobre software libre, porque nos dan una agilidad, una independencia también para, bueno, no tener que firmar contratos que nos bloquean de cara al futuro y que nosotros desde luego venimos apostando mucho por ello desde siempre, desde que Universia se creó además. Nuestro ADN está en la universidad y ahí también, como sabes, el software libre está muy, muy arraigado, ¿no? Con lo cual, yo le auguro aún más desarrollo en el futuro al software libre del que tiene actualmente, ¿no? Que ya es grande.
Muy bien, oye Javier, pues con lo prometido es deuda, así que te vamos a dejar ya. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy interesante y bueno, esperamos verte por aquí en otra ocasión. Cuando queráis, a vuestra disposición. Bueno, y a todos los asistentes, muchísimas gracias. Seguir en tecnowebinars.com los próximos webinars que estamos organizando con Open Expo. Recordad que recibiréis la grabación de este webinar en un par de horas. Y nada más, de aquí desde San Cugat del Vallès, al norte de Barcelona. Adiós, un saludo. Adiós. No.